Saludos amigos, bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora. El Imparcial les saluda Fernando Girón. Comenzamos. El ministro para las Finanzas Nelson Merentes y el canciller de la República Elías Jagua encabezan hoy la primera reunión del Consejo de Ministros del Banco del Sur. Se espera que se tomen decisiones para el inicio de operaciones de esa institución financiera regional, conformada actualmente por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. El Comando Simón Bolívar se pronuncia sobre los resultados de la auditoría realizada por el CNE a las pasadas elecciones presidenciales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este martes la conmemoración del primer año de la presentación al país del Plan de la Patria. La dirigencia del Partido Voluntad Popular fijó posición sobre la crisis universitaria que llevó a un paro indefinido de actividades en esas instituciones educativas. El ministro para el Transporte Acuático y Aéreo, Edgar García Plaza, dio inicio a los trabajos de rehabilitación en el balneario de Puerto Francés, las costas mirandinas. Autoridades sanitarias del estado Lara informaron que 186 casos sospechosos de influenza H1N1, 80 resultaron positivos y ya 10 pacientes han muerto. Un hombre de origen asiático fue asesinado de varias cuchilladas en la isla de Margarita. El Papa Francisco reconoció la existencia de un grupo de presión homosexual que funciona dentro del Vaticano. Los comentarios se filtraron tras una reunión privada con miembros de la Confederación Caribeña de Religiosos. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, está respondiendo al tratamiento médico aplicado por una infección pulmonar. La presidencia del país africano pidió a los ciudadanos que continúen rezando por su salud. En deportes, Venezuela sufre traspiés al caer frente a Uruguay en las eliminatorias mundialistas. Amigos, el sonero del mundo Oscar de León se encuentra en Venezuela y anuncia su regreso al escenario después de sufrir un lamentable accidente que casi le costó la pérdida del ojo izquierdo. A esta hora, Federica Guzmán se encuentra con él y nos amplía. Qué buena noticia, Federica. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Nosotros nos encontramos con nuestro queridísimo Oscar de León, quien en minutos nos estará contando todos los detalles acerca de su estado de salud. ¿Cómo va a estar la entrevista, Oscar? Eso va a estar sabroso, bien sabroso. Así que espérenos, un ratito vamos. Ya lo saben, en minutos. Qué bueno tenerlo de vuelta en nuestro país. Amigos, recuerden El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En minutos nos acompañan Endrina Yepes y Ana Bacarela para presentarles las informaciones. Nos vemos enseguida.